Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patri. Hoy tenemos una construcción en los Sims 4, es un solar comunitario. Este tipo de solares no lo suelo grabar, no sé muy bien por qué, pero no lo suelo grabar. En esta ocasión lo grabé porque no me di cuenta, supongo que por costumbre le di al botón. Y lo que estoy haciendo es una especie de centro cultural, porque lo quería hacer para la serie de Destino, ya que Estrella y Belly no tienen un sitio al que ir a trabajar, ellas trabajan desde casa o en cualquier lugar, pero quería un sitio al que pudieran ir y, por ejemplo, Belly tocar su música en público y Estrella practicar pintura. Así que lo califiqué como bar porque en la planta de abajo es lo que hice, una especie de bar donde he puesto un piano de los que a Belly le gustan de verdad. No lo puede tener en casa porque es enorme, así que aquí podrá venir a tocar el piano y que todo el mundo la vea y se nos haga súper famosa. Y en la planta de arriba lo que hice fue una especie de museo, podríamos decir, pero lo que quería era poner como una zona donde se pudieran dar clases de pintura, a lo mejor de esta forma Estrella también conoce a otras personas que les guste tanto pintar. Mi idea es utilizar este solar en la serie, no siempre van a venir aquí, pero quería que tuvieran un lugar al que poder venir. Sobre el edificio, en mi mente antes de empezar a construir quería hacer algo que se pareciera a el típico edificio de ayuntamiento. No quería que pareciera antiguo, simplemente la forma o estructura del edificio que fuera así. No sé si lo conseguí, pero me gusta porque este tipo de fachadas a mí me cuesta mucho, no me salen normalmente como yo quiero. Simplemente empecé a utilizar la herramienta de paredes y fue lo que salió, y como me gustó no lo toqué más porque no quería tampoco que fuera muy recargado. Simplemente ponerle unas columnas, las ventanas y puertas que puse me gustan, tampoco decoré mucho lo que es la zona del tejado y, como os digo, ya no lo toqué porque luego la lío que este estilo de edificios me cuesta bastante. Pero como hacer solamente el edificio me parecía que iba a quedar un poco soso, ya que estoy utilizando un solar de 30x30, estoy construyendo en el mundo de Windenburg, di muchísimas vueltas entre los mundos a ver dónde lo podía colocar porque tengo esta partida llena de lotes y de casas llenas de sims y no tengo tampoco mucho sitio, pero por lo que quería hacer, mi idea principal era utilizar este mundo, creo que es donde mejor va a quedar, y al final decidí quitar el gimnasio que viene en el mundo porque hay varios gimnasios en los demás mundos y lo cierto es que mis sims tampoco es que vayan mucho al gimnasio, así que lo quité para poder hacer este bar. Y como os decía, hacer solo el edificio lo veía bastante soso, así que pues decoré un poquito el exterior, no mucho porque los solares comunitarios me gusta no recargarlos en exceso, me gusta poder ver bien a todos los sims y si hay mucha decoración en el exterior los pierdo. Y no sé muy bien por qué hice un laberinto, la verdad no sé por qué lo hice, pero me puse a hacerlo y me salió bonito y dije pues así se queda. Aparte de eso puse unas pequeñas jardineras, una fuente, dudé bastante cómo decorar el exterior para que pareciera sencillo y pegara con el edificio. Iba a utilizar el estanque que viene con rumbo a la fama, que nunca lo he utilizado, creo que es en el que te puede comer un tiburón o algo así, nunca lo he usado, pero no me convencía y al final hice un estanque con la herramienta que trae el juego. El edificio tiene dos plantas y en la planta de arriba puse dos baños. En este solar no hay muchas cosas para niños e infantes, siempre suelo poner un montón, pero como lo hice pensando en la serie de Destino y al final es un bar, pues tampoco le puse muchas cosas. Sí que le pongo un violín para niños, porque a lo mejor hay algún niño que le gusta tocar el violín y puede utilizar también el escenario. Y en la planta de arriba, donde está esa especie de museo, puse dos mesitas para niños para que puedan pintar. En el último vídeo de construcción que subí, que creo que fue la casa de Roy y Lucas, recuerdo que había un comentario que me pedía una construcción de algo parecido a esto. No pedía exactamente esto, pero sí recuerdo que era un solar comunitario y creo que era algo similar a esto, así que bueno, lo grabé sin querer, pero aún así aquí lo tienes. Pensaba que la cámara la había movido mucho, porque yo cuando grabo una construcción intento moverla lo menos posible, porque sé que hay mucha gente que se marea viendo vídeos donde se mueve muy rápido la cámara y si encima el vídeo está a cámara rápida, pues se pueden marear y no los pueden ver. Así que yo intento mover lo menos posible la cámara. Y pensaba que en esta construcción se movería para todas partes porque no sabía que lo estaba grabando. Y me he dado cuenta que no. Así que supongo que ya me he acostumbrado a construir de esta forma. Para hacer el solar no he utilizado contenido personalizado y habré utilizado varias cosas de diferentes expansiones o packs. Sé que he utilizado bastantes cosas de Rumbo a la Fama y creo que ya es hora porque es la expansión que menos utilizo. No es que no me guste la expansión, me parece que está bastante bien hecha y la carrera de actor me gusta bastante, pero pues no es una expansión que yo haya explorado, aunque con Belly la quiero explorar bastante. Hay un panel entero de la fama que desconozco, así que voy a utilizarlo con ella y
así exploro la expansión, que creo que ya es hora. Y bueno, luego al final en la parte de atrás voy a poner el camión que viene con vida ecológica para poder pedir comidas y bebidas, porque también quiero que utilicen la zona exterior, que es bastante amplia. Y al final me gusta cómo quedó todo el lote, porque quería que fuera sencillo, no muy recargado, que pudieran cubrir todas las necesidades sin tener que irse a ningún lado. Pueden comer, utilizar los baños, divertirse, pero sobre todo Belle y Estrella van a poder venir aquí a trabajar, que para eso creé el lote, aunque las cinemáticas ya las he hecho con ellas, porque es un lote para ellas a quien iba a utilizar. Así que vais a ver a Belly como toca su piano feliz, o sea, le encanta tocar el piano, y también veréis a Estrella pintar. Y luego está Elena, que no está en su mejor momento, pero lo está asimilando. No es tan grave lo que le está pasando como ella cree que es, pero bueno, hay que darle un poquito de tiempo. Y sí, he de deciros que lo primero que hizo nada más llegar al bar fue ir directa a la barra. Y yo no le voy a decir nada a la niña, si lo que quiere es tomarse algo, pues que se lo tome. Y bueno, la construcción la vais a tener en la galería por si la queréis descargar, se llama Centro Cultural, es de un tamaño de 30x30, no lleva contenido personalizado, mide de origen es Señora Shimmer, todo junto, igual que el nombre del canal, y si lo escribís todo en minúscula me vais a encontrar mejor. Aún así siempre le pongo la etiqueta de Señora Shimmer a todo lo que subo a la galería. Y ya sé que me faltan construcciones por subir, que me las pedís un montón, pero ya lo he intentado un par de veces y la galería en ese momento no funcionaba, entonces se me va pasando. Tengo que subir la casa de la futura casa de Roy y Lucas, y también la casa de la serie de Destino. Creo que me faltan esas dos nada más. Si falta alguna más por subir, decídmelo, ¿vale? Porque se me van acumulando y luego me faltan por subir cosas. Y bueno, ahora os voy a dejar con las cinemáticas. Espero que os haya gustado la construcción. Si es así, no olvidéis darle al botoncito de me gusta. También podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Ha ha!